Familia Chatours, welcome! Thank you very much for being in our English class, because today we are moving on with no regrets. It means that we are ready to have our English class, and I know that you are ready for me, for your English teacher, Herman. And I know that you are going to love this class because you are going to show yourself that you are moving on with no regrets and you are moving forward as fast as possible. It means that you are a superhero this time to become the person that is learning how to speak English. And that is something good because, as you know, doing something good for yourself in this time is the best thing you can do. So welcome everybody, welcome to the English class, welcome. Are you ready for me? Are you ready for me? Are you ready for me? Hi Valeria, welcome and cheers with water. I love to drink water. And I love to drink water because water is very good for our health. Let me tell you something very important, a short story about myself. I was born in a city called Empalme, Sonora. Well, actually, I was born in Guaymas, Sonora, but I lived like most of my life, approximately for 18 years in Empalme, Sonora. And then I went out, I was going to different places to study. I went to Seattle, Washington, Guadalajara, and Canada. And I really liked the opportunity to study all around the world. It makes me to become the person that I am right now. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase de inglés. Déjenme contarles algo muy rápido. La verdad es que ustedes me escuchan hablar inglés en la primera parte de la clase. Y de repente, pues yo estoy platicando con ustedes así como que bien compa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos darnos cuenta que en la temporada 9 y 10 vamos a estar hablando inglés así y tú vas a estar entendiendo absolutamente todo. ¿Te emocionas con esto que te estoy diciendo? Imagínate. El día de hoy tú estás estudiando inglés, estás haciendo un esfuerzo por aprender, pero de repente, en la temporada 9 y 10, tú no vas a necesitar nada de español y vas a empezar a entender todo en inglés. ¿Estás emocionado junto conmigo o no? Dime si sí o si no. Yes, teacher. Yes. Entonces imagínate la oportunidad que tenemos juntos de aprender inglés. Imagínate la oportunidad que dentro de muy poco tiempo tú vas a estar entendiendo todo el inglés y además vas a tener la oportunidad de comunicarte en inglés. Eso es lo que queremos lograr en este curso. Así que bueno, yo te mando un súper abrazo. Quiero decirte que vale la pena arriesgarse, porque muchos de nosotros a veces no queremos esforzarnos. Y la verdad es que vale la pena esforzarnos porque Dios nos dio ese regalo. Y así que vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que estamos en la temporada número 4, clase número 7. Y vamos a empezar con el dictation del día de hoy. Are you ready for the dictation? Are you ready for the dictation? Are you ready for the dictation? Okay, very good. Dictation number one. I have to go to the school because it is going to be my graduation. Okay, dictation number one. I have to go to the school because it is going to be my graduation. I have to go to the school because it is going to be my graduation. Okay, very good. Very good. Okay, dictation number one. Now, dictation number two. Dictation number two. Okay. I would like to go to the park every morning. I would like to go to the park every morning. I would like to go to the park every morning. Okay, dictation number three. I have gone to the United States of America many times because I love shopping.
I have gone to the United States of America many times because I love shopping. I have gone to the United States of America many times because I love shopping. Cheers. Okay. Okay, very good. Ese fue nuestro dictation del día de hoy. Ahora, déjame contarte algo importante. En cuanto termine la clase de inglés, se va a publicar el dictation en nuestra página de HTours, en Facebook. Y en cuanto termine los estiramientos, se va a publicar en la página de HPartners. Así, yo te invito a que comentes y digas, sí, lo pude hacer bien o me equivoqué en esta palabra. ¿Por qué es importante que lo comentes? Porque así yo voy a poder explicar un poco más en lo que tú te estás confundiendo. Es importantísimo que tú te comuniques conmigo y que me digas en qué podemos apoyarte para que tú sigas aprendiendo más rápido, pronto y mejor a hablar inglés. Muy bien, very good, very good. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase con las preguntas y recuerda que tengo 5 preguntas fáciles y 5 preguntas un poco más complejas. ¿Estás listo? ¿Ya estás listo con tus deditos o tu cuaderno y tu pluma? ¿Quién está listo? Dígame quién está listo aquí. Yes. 1, 2, 3 people are ready and me. We are 4 ready. Ok, recuerden, esta clase está diseñada para que la veas mínimo 2 o 3 veces. Hay algunas personas que me dicen, oye, ¿puedes repetir? Claro que con mucho gusto puedo repetir. Tú vas a volver a ver este video y lo voy a estar repitiendo. Entonces imagínate que es súper padre. Te voy a decir por qué. Yo necesito decírtelo rápido porque tu cerebro necesita trabajar rápido. Es un desafío. Si yo te lo digo lento, tu cerebro lo vamos a acostumbrar a que vaya lenta la conversación. No. Necesitamos decirlo rápido. Para que nosotros podamos decirlo rápido, tu cerebro va a estar tratando de captar todo. En la segunda vez que veas esta misma clase, tu cerebro va a decir, ah, ok, esta ya me la sé, esta ya me la sé, esta ya me la sé, sin bajarle la velocidad. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo lo que les estoy explicando? Si tú me dices que viste este video una vez y quieres que te explique, no. Si tú estás viendo este video 3 veces y me dices que no lo entiendes, con mucho gusto te voy a hacer una llamada a tu casa o te voy a hacer una videollamada y yo personalmente te voy a explicar. Pero créemelo que esta técnica que tengo 10 años implementando con las personas pueden hablar inglés entre 6 y 9 meses. Y yo sé que tú puedes lograrlo, no vas a ser la excepción. Ok, vamos a nuestras preguntas. Yo sé que ustedes están listos. Ok, muy bien. Juan Valentín, yes, I am understand. No, I understand. Podemos decir de dos formas. Fíjense bien cuáles son esas dos formas. Por ejemplo, tú puedes decir I understand. Quiere decir yo entiendo. I understand. Ahora, si quieres decir con el ING, tendrías que decir I am understanding. ¿Por qué? Porque aquí dirías yo estoy entendiendo. ¿Ok? ING, entendiendo. Yo estoy entendiendo. Entonces tú puedes decir yo entiendo o yo estoy entendiendo. Esas son las dos opciones que tú tendrías. ¿Ok? Very good. Entonces, bueno, no sé qué le pasa el día de hoy a esta television, pero don't worry. Ok, muy bien. Entonces, vamos a con las 5 preguntas. Ya todos, yo sé que ya están listos. Vamos a hacerlo juntos entonces. Muy bien. Entonces, question number 1. Where are you from? Question number 1. Where are you from? Question number 2. What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? Question number 3.
Do you prefer to eat sushi or hamburger? Do you prefer to eat sushi or hamburger? Okay, very good, very good. Okay, if you can have one more child, what will be your child's name? If you can have one more child, one more child, what will be the name? If you can have one more child or one child? Luis, if you can have a child, what will be the name? If it's a man, what will be the name? And if it's a girl, what will be the name? And if it's a boy? It's a boy, his name? His name? His name is... Will be. Sí. Luis. Will be. Will be. Will be Luis. Yes. Will and be if it's a girl? Girl Luis. And a girl, and Silvia. Silvia, very good. Okay. Good. Okay, now, what is your favorite color? What is your favorite color? Okay, very good. And the last one, number five. Okay, very good. If you can travel to another city in your country, what city will you go? If you can travel to another city in your country, what city will you go? If you can travel to another city in your country, what city will you go? Mérida, very good. Laura, I will go to Mérida. I will go to Mérida. I will go, okay? Okay, very good, very good. Okay, very good. So, now five more questions, okay? Have you ever been in Colombia? Have you ever been in Colombia? Have you ever been in Colombia? Question number two. Besides the food of your country, what food do you like the most? Besides the food of your country, what food do you like the most? Besides the food of your country, what food do you like the most? For example, bandeja paisa. Bandeja paisa. I would like to bandeja paisa. Or no, I would like. No, to. I like to eat bandeja paisa. Okay. Very good. Bandeja. You are Colombian. You're half Venezuelan, half Colombian. So besides your country, so another country. Okay, like for example, I am from Mexico and I like paella. So besides Mexican food, I like to eat food from Spain, paella, okay? But when we travel, my favorite food, probably Brazil, Argentina, and Peru. Peru has a great food. I love Peruvian food. Okay, very good. So question number three, okay? Question number three. Would you like to get back to the school? Would you like to get back to the school? Would you like to get back to the school? Question number four. What do you think about slavery? 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 Okay, question number four. If you can travel to the moon, if you can travel to the moon, and you have to pick one person,
who is the person that you are going to pick to travel with you? If you have to travel to the moon and you can pick, you can choose one person to travel with you, what person would you pick? What person would you choose to travel with you? Your best friend, your wife, your husband, your son, your mother. Who would you take? Okay? I don't know. I don't know. The moon is very far. No, Liz. You have to travel to the moon. It's an obligation. And you have to choose or to pick a person to go with you. What person would you choose? You can choose any person in the world. It could be an actor, an actress, a singer, a person that is very important, a president of a country. You can choose your friend, somebody in your family. You can choose whoever you want. What person would you choose? Okay, very good. Okay, very good. My boyfriend, Sandra, how many boyfriends do you have? Okay, my mom, I prefer to travel with my sister. I don't understand this. Boyfriend, love. Okay, husband, a handsome man. Okay, very good. Okay, the last question. Question number 5. If you go to a restaurant and you are eating, and suddenly, out of the blue, a cockroach appears inside your plate, inside your food. A cockroach. And you are eating and suddenly you see the cockroach in your plate. The cockroach. What would you do? Luis, what would you do? What would you do? I say to the waitress. Wait. No, vomito. Teresa is I vomit. I vomit. Okay. I take the plate away. I close my eyes and run. I vomit. Hey, teacher. Yes. I will scream like crazy. Wait. I am boosting the promotion in the Familia H Tour, the 50%. No, Luis, but the question is another question. The question is, if you are eating in a restaurant and then you find a cockroach, what would you do? Very good. Ahora, bueno, hemos terminado con las preguntas y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. ¿Estás listo para la clase o no? Cuéntame si estás listo o no para la clase. Vamos a hacerlo juntos. Nos vamos a poner de pie. Are you ready? Yes. Okay, very good. So now, let's do it together. Muy bien, fíjense bien. Esta es nuestra página de Familia H Tours. Esperamos que un día tú puedas viajar con nosotros y seas parte de nuestra galería de todas estas personas que viajan con nosotros alrededor del mundo. Entonces, fíjate bien lo que te voy a platicar. Aquí tienes las clases de inglés, solamente le das clic aquí. Aquí tienes todas las temporadas, por si se te pasó alguna clase y la quieres repetir, solamente le das clic, te vas a la temporada y el día de hoy estamos en la Season 4 Practice. Le damos clic aquí y nos va a mandar a nuestras clases. Ya tenemos hasta la clase del viernes. Y hoy nos vamos a ir a la clase number 7. Today is class number 7. Bueno, recuerden que al final de la clase les voy a estar poniendo información que se relaciona con la clase y que ustedes la pueden ver. Hoy no la tengo lista porque hemos tenido mucho trabajo, pero por la tarde ya vas a poder ver la información extra que se necesita para que tú puedas aprender más inglés y vayamos reforzando juntos los conocimientos. Quiero preguntarte algo.
¿Cómo te has sentido con las clases de inglés? ¿Cómo sientes que vas? Dame tu comentario, quiero leerlo, quiero saber cómo te has sentido. Fátima me va a ayudar a leer el comentario. ¿Vale, Fátima? Ok, muy bien. Entonces, vamos con la primera parte. La primera pregunta es, how do you feel today? Y yo se los voy a cambiar en inglés. How do you feel about the English classes? How do you feel about the English classes? Very good. How do you say in English? Very good. How do you say in English? One. Happy, very happy. Dice Amelia. Very, okay. Very happy. How do you say? Regular. Triste in English. Number two. Juan dice, me he sentido muy bien, teacher. Thank you very much for the comments. Thank you, Fatima. Thank you. Thank you very much. Okay, so now, how do you say triste in English? How do you say salir a pasear in English? Number three, how do you say universidad in English? Number four, how do you say vidrio in English? Number five. How do you say escuchar in English? Number six. How do you say caminar in English? Number seven. How do you say correr in English? Number eight. How do you say además in English? Number nine. How do you say sin embargo in English? Number ten. How do you say por qué in English? Number 11. How do you say repentinamente in English? Number 12. Yo quiero ir contigo in English. Number 13. How do you say mi casa es tu casa in English? Number 14. How do you say no me quiero ir in English? Number 15. How do you say la escuela está lejos in English? Number 16. How do you say cuando regresarás in English? Ok, muy bien. Ahora cuéntame cuántas te sabes de las 16, cuántas te supiste. ¿Cuántas te supiste de las 16? 15, yes. Ok, Fátima. 10. Gonzalo. 16. Very good. Bien. ¿Cuántas? Oye, hay alguien que se supo 18. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Si son 16. 18 es un nuevo récord. Ese récord nunca nadie lo había logrado. Very good. Ok, bueno, si tienes de 9 en adelante, quiere decir que vas muy bien y yo te quiero felicitar. Hay alguien que tuvo 20, pero fíjate, Alejandro, jajaja, se escribe LOL. Jajaja, en esta clase no es bienvenido.
Tienes que escribir LOL. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Luis Camacho de este lado, Canelita de este lado. Vamos a ver qué significa. Uno y uno nos los van a decir. Ok, vamos a decirlo rápidamente. Ok. A ver, te comento. Comenzamos. Triste, Canela. Sin embargo. Volteen para allá, para la cámara. Es que no me ve. Sí, pueden voltear para la cámara y pueden voltear, ver la palabra y voltear otra vez. No tienen que hacer el título. Entonces, triste es sad. Y sin embargo, however, salir a pasear. Go. Yes. Great. ¿Significaría en este caso? Go, salir. Entonces colocamos el go a, cuando caminas, ¿cómo se dice caminar? Sin explicar. Caminar. ¿Cómo es caminar? How do you say pasear? Out. Go out. Go out. Go out. Nada más los que se saben y las que no, no se saben. Ok, ¿por qué? Why? Universidad es college. Uh-huh. Repentinamente out of the blue. Video es glass. Very good. Yo quiero ir contigo, I want to go with you. Very good. Chess. How do you say to block it? I block myself. Okay, aquí en este caso colocamos mi casa en tu casa, quiere decir my house is your house. Okay. Caminar es... caminar es... ¿cuándo estás caminando? Caminar es... What? Ajá. Ay. Ok, caminar en este caso significa what. Ahora, no quiero ir. En este caso, no quiero ir. I want no... To go. No. Yes, no quiero ir significa, en este caso, no, I, no quiero ir, o sea, yo no quiero ir. Sí, pero como lo dijiste, no es. Ok, I don't want to go. Muy bien. Listo. Okay. Correr. Correr es comienza con una R. Room, así. Room. Ya. Room. Ay, ¿qué le pasa a esto? Room. No, no es room. No es room. Es run. Run, pero se pronuncia room. No, se pronuncia run. Ajá, run, pero se escribe room. Sí, pero no, es que aquí no estamos preguntando okay, cómo se escribe. Ok, escucha. La escuela está lejos de school. En la escuela to go es la escuela to ser está significa ser o tal del verbo to be. Ajá. Cierto, entonces sería la escuela to be lejos. How do you say lejos? Far away. Far away. La escuela to be far away. La escuela. No, la escuela de school to be far away. Fátima. Además. Además. Ayer le dijimos que era also. No, esos también. Están. Sí, pero eso también significa. Que no, esos también. También, ok. ¿Cuándo regresas? ¿Qué? ¿Cuándo regresarás? When go back. Okay, thank you very much. Okay. A ver, vamos a ver las que no se supieron, se las voy a explicar. La primera es escuchar, se dice listen. La T no suena. Listen. Se dice, a ver, repitan todos conmigo en casa. Listen. Repitan conmigo en casa. Listen. Repitan conmigo en casa. Listen. Ok. Very good. Muy bien. Ahora, caminar, walk. Walk. Correr,
Ram. Como si fuera una A. Ram. Ok, además. Besides. Además, besides. ¿Por qué? ¿Cómo decimos por qué en inglés? Decimos de dos formas. Decimos why y decimos because. Why es para preguntar y because es para responder. Ahora, la escuela está lejos. Dijo Luis que el que está es el verbo to be. Entonces, el verbo to be es en tres tiempos. Presente. Is. Are. Am. Pasado. Was. Where. Where. Pasado participio. Been. La escuela es tercera persona, entonces el verbo to be en presente es is. The school is. Entonces diríamos. Diríamos the school is far away. Away. The school is far away. Ahora, ese también lo dijo mal. ¿Cuándo regresarás? ¿En qué tiempo estamos hablando cuando decimos cuándo regresarás? ¿En presente, en pasado o en futuro? No, estamos hablando cuándo regresarás. Estamos hablando futuro. En futuro. Entonces, lo podemos decir de dos formas. When are you going to come back? Si lo decimos de esta forma, que también hace referencia al futuro, dice, ¿cuándo vas tú a regresar? Come back. Ahora, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cuándo regresarás? When will you go? When will you come back? When will you come back? Y ahí tenemos dos formas de decirlos. ¿Les parece bien? Yes. ¿Le entendieron? ¿Sí le entendieron? Fíjense, me voy a regresar nada más para hacerlo rápido. Sad. Go out. College or university. Glass. Listen. Walk. Run. Besides. However. Why? Because. Suddenly or out of the blue. I want to go with you. My house is your house. I don't want to go. The school is far away. When will you come back? Okay? ¿Qué les pareció? ¿La entendimos todas? Yes. La que no la entendiste. ¿Ya estamos bien? ¿Ya estamos bien? Ve tomando tus notas, okay? Vamos a ver cómo vamos. Muy bien. Ahora, la siguiente es, what is the meaning of? Ok, muy bien. Vamos a ver cuántas de estas te sabes. Ok, number one, what is the meaning of beyond? Number two, what is the meaning of why do you like to eat only salad? Number three, what is the meaning of house? Number four, what is the meaning of my car is very old, so I have to buy a new one. Okay, very good. Number five. What is the meaning of when? Number six. What is the meaning of I will go to the party, but I have to buy a dress. Very good. Number seven. What is the meaning of
also. Very good. Number 8. What is the meaning of would you dance with me in the party? Oh, in the graduation. Because I am going alone. Very good. Number 9. What is the meaning of however? Number 10. What is the meaning of I love to watch movies in the weekends? Okay, number 11. What is the meaning of before yesterday? Number 12. What is the meaning of if you don't talk to me? Bless you. Thank you. Bless you. Thank you. I will go to Paris by myself. Number 13. What is the meaning of table, napkin, fork? Very good. And number 14. I went to Guadalajara last year. Okay, very good. Tenemos 14. 14. Tenemos 14. Y Luis vino, pero sin que lo invitemos. Llegó solito. Porque tiene ganas de expresar su conocimiento. ¿Cuántas tuviste tú buenas de las 14? 12. 13. ¿Y dónde empezamos? Dios viene siendo más allá. Why do you like to eat only salads? Sorry, ponen nada, me faltó. Salas. Y la de. Sí. Salas. Entonces, Erika, ¿por qué te gusta comer solo ensalada? House, casa. My car is very old. So, I have to buy a new one. Quiere decir, mi carro es muy viejo. Entonces, yo tengo que comprar uno nuevo. Very good. When? ¿Cuándo? I will go to the party, but I had to buy a dress. A dress. Quiere decir, yo iré a la fiesta, porque tenemos el auxiliar del futuro, iré a la fiesta, pero yo tengo que comprar un vestido. Very good. Also, también o además. También. Would you dance with me in the party? Because I am going alone. Alone quiere decir solo también. Me gusta, quiere decir, ¿bailarías conmigo en la fiesta? Porque yo voy solo. However, sin embargo, I love to watch movie in the weekends. Estamos hablando de weekend, fines de semana. Me encanta ver películas los fines de semana. Very good. Before yesterday, significa antes de ayer. If you don't talk to me, significa if you don't talk to me,
I will go to Paris by myself. Myself quiere decir, si tú no quieres hablarme, yo iré a París por sí mismo. Por mí. Por mí mismo. Table significa mesa, napkin servilleta y fork significa tenedor. I went to Guadalajara last year. Significa yo quiero ir. I went. ¿Quién le ayuda a Luis? I went. Yo cuando vaya. No. I want. ¿Quién le ayuda a Luis? Pues, ¿quién le ayuda? Yo quiero ir. Cuando yo vaya a Guadalajara, La carrera te quiere ayudar, pero está ya mal. Ya va. Pero si utilizamos el quiero, ¿verdad? Ajá. Y when es queriendo y querer. O sea, sí, gracias, Luis, por tu apoyo. ¡Ay, por puto! ¡Yo fui! ¡Ah, pues! Durante 6 meses que tiene que preguntar what is the meaning of, pero no lo hace porque todavía no ha aprendido la importancia del what is the meaning of. Si él voltea y pregunta what is the meaning of went y yo le contesto fui, ya se salvó. Así que a ustedes, que no les pase como a Luis Camacho, ustedes sí aprendanse a decir how do you say in English y what is the meaning of. Ahora, when no es del verbo to be porque no quiero que se me confunda. Go en presente es ir, when pasado es fui, y gone en pasado participio es ido. Así que a ustedes no les vaya a pasar. Lo único que tú tienes que hacer es preguntar what is the meaning of when, y se acabó tu tortura, ¿ok? Muy bien, entonces hemos terminado con esta parte. Ahora las preguntas, vamos a la primera parte de nuestra clase de inglés. ¿Estás listo y estás lista para la primera parte de la clase de inglés? Muy bien, vente conmigo y repítelo, pon mucha atención. Número 1. Would you like to go with me to know my family in December? Repítelo conmigo, vamos a hacerlo juntos. Would you like to go with me to know my family in December? Repítelo conmigo. Would you like to go with me to know my family in December? Ok, cuando tú ya andes muy en una relación muy formal, tú ya puedes hacerle esa pregunta a tu pareja. Ok, muy bien. Repítela conmigo en casa. Would you like to go with me to know my family in December? Very good. Número 2. What do you think about people who love to go out every day? What do you think about people who love to go out every day? What do you think? Do you think it's good? Do you think it's bad? What do you think about it? What do you think about it? What do you think about people who love to go out every day? What do you think? Okay, very good. Where is your house? Where is your house? I would like to go to have dinner sometimes. Where is your house? Bueno, la de arriba dice, ¿qué piensas tú acerca? Siempre recuerda, repite conmigo. What do you think about? Repite conmigo en casa. What do you think about? Repite conmigo en casa. What do you think about? Eso es súper importantísimo.
porque el What Do You Think About nos va a ayudar a preguntar cualquier cosa que diga, ¿qué piensas tú acerca de? ¿Y ahora de qué? People who love to go out every day, de las personas quienes les encanta salir a pasear todos los días. Todos los días. Muy bien, la última. Where is your house? ¿Qué significa where is your house? Where ¿dónde está tu casa? Where is your house? Teacher. Sí. I think every is free. Every is free? Yes. How do you say pensamiento? Thinking de pensar, o sea. Sí, pero no entiendo cuál es la. Pues la primera, ¿qué piensas tú acerca de la gente que le encanta salir todos los días? Por eso te digo, en este caso es no, I think. En este caso es how do you say lo que no sabemos decir. Okay. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener la conversación. Okay. Entonces, ahora sí contesta. Okay, I think that the people is free. People is plural. People are. Is free. Are. The people are the thinking. Las personas están pensando. No, las personas hay. O sea, las personas. How do you say no in Spanish? No. How do you say in English? Okay. Go. The people. Okay. How do you say the person? I think the people are is thinking is the different. No. The different. Wait. Is not. No. It's are. Okay. Are the different thing. Different way of thinking. Yes. Okay, very good. Where is your house? Where is your house? ¿Dónde está tu casa? I would like to go to have dinner sometimes. Me gustaría ir a cenar algunas veces. I would like to go to have dinner sometimes. Okay? Muy bien, ahora vamos a la parte número 2. Esta es la parte que ustedes van a grabar. ¿Están listos y listas? Yes. ¿Están listos y listas? Yes, I love to call my mom. I prepare my breakfast. I don't like egg, but I really like milkshake with fruit. After, I have to work, but my favorite time is when I have to get back to my house. I think that spend time with my family is very important. I know that we have to enjoy this life, traveling, loving, and doing what we really like to do. God gave us this life because God is good all the time. Okay? Very good. Very, 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 very good. Okay, muy bien. Vamos a hacerlo juntos, okay? Muy bien. Entonces, every day significa cada día. El every significa cada, okay? Every day, cada día. Algunas veces se puede traducir como todos los días, porque es every day. O sea, cada uno por separado, pero todos al mismo tiempo. Entonces, every day when I wake up, cuando yo me despierto. Wake up es el verbo despertar. Entonces, vamos a ver cómo lo diríamos. Diríamos, wake up. Y se dice, wake up. Repitan junto conmigo todos, wake up. Repiten junto conmigo. Wake up. Ese es el verbo despertar. Entonces, cuando yo despierto, I love to call my mom. ¿Qué significa la palabra call? ¿Alguien sabe en casa qué significa call? Call, llamar. Llamar, call. ¿Y cómo lo vamos a pronunciar? Lo vamos a pronunciar como call. Entonces, I love to call my mom. I prepare my breakfast. Me encanta llamar a mi mamá. Yo preparo mi desayuno. Breakfast. 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 Break. Breakfast. Diríamos
break, breakfast, breakfast, ok, diríamos breakfast. I prepare my breakfast. I don't like egg. No me gusta el huevo. But, pero, en lugar de u, vamos a ponerle una a, diríamos but. But, I really, realmente, really es realmente. Y decimos, really, really. Really, I really like milkshake. Milkshake es el licuado with fruit, con fruta. Fruit, le quitamos de ahí. Fruit, repito en casa. Fruit. Fruit. Very good. After, después, I have to work. Yo tengo que trabajar. But, my favorite. ¿Cómo decimos esta palabra? Favorite. Favorite. Después yo tengo que trabajar, pero my favorite time. Favorite time. Favorite time. Mi tiempo favorito is when I have to get back to my house. Es cuando tengo que regresar a mi casa. I think that spend time. Yo pienso que pasar o gastar tiempo. Spend. Puedes gastar dinero o puedes gastar tiempo. Spend. Yo pienso que pasar tiempo. I think that spend time with my family is very important. I know. Acuérdense, este verbo saber o conocer se pronuncia como una N o U. Know. No, en los videos no me lo digan diferente. Díganme know. I know that we have to enjoy. Disfrutarnos, yo sé que nosotros tenemos que disfrutar, enjoy, enjoy this life, life, esta vida, traveling, viajando, loving, amando, and doing what we really like to do, y haciendo lo que nosotros realmente nos gusta hacer. Loving and doing what we really like to do. Okay? God gave us this life. Dios nos dio a nosotros esta vida. God gave us this life. Because God is God good. Is good all the time. God is good all the time. Muy bien, aquí terminamos la parte 2. Ahora la parte 3. ¿Se acuerdan que les había explicado lo del have you gone? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice en casa? ¿Quién se acuerda que les expliqué lo del have you gone? ¿Quién se acuerda en casa? El have you gone. Ah, ¿eh? Ya sé cuál es. ¿Ya sabes cuál es? Yes. ¿Quién se acuerda en casa cuál es el have you gone? Ok. Has tú ido. Pero has... Ok, muy bien. Vamos a verlo juntos. Has tú ido. Have... You gone. Quiere decir has tú ido. Muy bien. Have you gone? Has tú ido. Muy bien. Entonces, have you gone to the school this day? Have you gone to the school this day? Yes or no? Or by internet? Have you gone to the school this day? Yes, no, yes, I have gone, no, I haven't gone. Okay? Who is your favorite person in the world? Who is your favorite person in the world? Who is your favorite person in the world? How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? When you say brothers and sisters, brothers and sisters in one world is siblings. Brothers and sisters in one world is siblings. Okay? Yes? Very good. How many brothers and sisters do you have? Or how many siblings do you have? Okay? Very good. So now
we are going to finish our English class with the estiramientos, ¿ok? ¿Están listos para los estiramientos? Vamos a ver qué tan listos están. Very good. I would like to speak English. I would like to speak English as soon as possible. I would like to speak English as soon as possible because I want to travel around the world. I want to travel around the world. And do some shopping. Okay, very good. A very important person to me. You are a very important person to me because I love when we go out together. Because I love when we go out together to have dinner and conversation. Very good. In difficult times, it is necessary to have a good friend close to you. Fátima, all the time. Ahora recuerden que esta clase, la meditation, se va a hacer el post terminando esa clase y los estiramientos en H-Tools y los estiramientos en H-Powers. Así que vamos con la edad. Together to have
dinner and conversation. Very good. Okay. Es tú. Tú eres una persona importante para mí. Ajá. Porque me gusta. Me encanta. Me encanta. Bueno. ¿Y? No, bueno. ¿Puedes terminar más bueno? ¿Cuándo? ¿Cuándo salgamos? Salimos. ¿Cuándo salimos? Out. ¿Juntos? Together, juntos. ¿Cuándo salimos los dos? No, ¿cuándo salimos? Out. Pasear. ¿Cuándo salimos a pasear juntos? ¿Me gusta gastar? No. No. Have dinner. Es uno solo. Have dinner. ¿Puedes tener un half? Dinner, cenar. ¿Me gusta cenar? No, cenar. ¿Cuando salimos juntos a cenar? Y a conversar. Very good. Muy bien, Cané. In difficult times, it is necessary to have a good friend close. Because God is good all the time. Okay. Aquí tienes que conjugar con eso, en ese caso, conjugar en vez de in difficult time, tendría entonces que. O sea, ahí se conjuga. Ajá. Muy bien. ¿Esto es? In difficult times. In difficult times, Karen. El in, ¿qué significa el in? Pero no lo digas en español. Okay. Si te vas a acercar a explicarle. No, escúchame. Okay. In, vas a conjugar. Aquí dice in difficult time. Ajá. ¿Cómo sería si el time lo colocas aquí y el different aquí? ¿Cómo se pronunciaría en castellano? El tiempo. Ajá. ¿Tiempos difíciles? Ajá, muy bien. En tiempos difíciles es necesario. Ajá. To have a good friend. Es necesario tener buenos amigos. Tener buen amigo. Ajá. Tener buenos amigos. How do you say close? Close. ¿Puedes terminar close? Cerca. En tiempos difíciles es necesario tener amigos cerca. De mí, de ti. Ajá. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Muy bien, bravo. ¿Cómo están ustedes? A ver, díganme ustedes del 1 al 10, ¿qué tanto le entendieron a los estiramientos? Quiero que me digan, del 1 al 10. Del 1 al 10, dime, ¿qué tanto le entendiste al estiramiento? Quiero saber qué tanto le entendiste al estiramiento. 10, 9, 9. Al 100, 9, 9. Ok, quiere decir que vamos muy bien. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien con el dictation? ¿Te sientes bien con los estiramientos? Recuerda, hay gente que me habla para decirme, teacher, más despacio. No, tú necesitas acoplarte. Tú necesitas decir, yo voy a tomar esta oportunidad y aunque me cueste trabajo, le voy a empujar y empujar y empujar hasta lograrlo. Ve esta clase mínimo 2 o 3 veces. No seas flojo, no seas mediocre. Empújate a ti mismo porque tú lo puedes lograr y lo vas a hacer. Y yo confío en ti. Yo creo en ti. Ahora yo necesito que tú creas en ti mismo y en ti misma. Porque yo ya lo estoy haciendo. Ponte las pilas. Y bueno, ¿qué queremos decirte? Que te deseamos lo mejor en Familiares y Tours. Si quieres viajar con nosotros, te voy a pasar el chisme. Tenemos
pagas dos viajes de dos personas y el tercero paga el 50%. Es una promoción buenísima que no habíamos tenido y se termina el siguiente lunes. Así que esto aplica para todos los viajes de Familia H Tours. ¿Qué tienes que hacer? Entras a nuestra página de Familia H Tours y hay un lugar donde dice clic, viajes por el mundo. Te van a aparecer nuestros viajes. ¿A dónde te quieres ir? No, teacher, ¿sabes qué? Es que yo me quiero ir el siguiente año. Me quiero ir, ¿sabes qué? A Egipto, Israel y Jordania. Le voy a dar clic aquí y aquí te va a aparecer todo nuestro programa de Egipto, Israel y Jordania, en donde tú puedes ver nuestro programa, en qué consiste, qué lugares vamos, qué visitamos, fotos de nuestra gente que ya viajó con nosotros en un súper espectáculo. Pero si tú dices, oye, teacher, yo me quiero ir a Nueva Zelanda o yo me quiero ir a Europa en tren de primera clase en julio del 2021, o yo me quiero ir a Perú en julio, o yo me quiero ir a Japón, Singapur y Malasia, a los parques de diversiones con mis hijos, o yo me quiero ir a Tailandia, Cambodia y Bali, me quiero ir a la India, me quiero ir a pasar año nuevo a Chile, Brasil, Argentina, hasta la Patagonia, al fin del mundo, solamente dale clic y con tu puro clic que le des, te va a aparecer nuestro viaje de Familia H Tours. Así que si tú quieres formar parte de nuestra familia, nosotros te invitamos a que aprendas a hablar inglés gratis. Y también te invitamos a que le des like. Mira, dale like aquí. Y cuando termine esta clase, ayúdanos a compartir. El siguiente lunes iniciamos dos cursos. Un curso totalmente gratuito. Primera y segunda temporada gratis. Gratis para quien tú quieras. ¿Tienes amigos que quieres que se gradúen contigo? ¿Tienes familias que quieres que se gradúen contigo? Puedes hablar de Luis Camacho. Te mandamos una imagen en donde lo pongas en tu Facebook. Te invitamos a estudiar inglés gratis. O mejor, háblales por teléfono y dile, oye, ¿no te quieres graduar de inglés? ¿No quieres aprender a hablar inglés y nos vamos a Guadalajara juntos a graduarnos? Hazlo, invita a tu familia, invita a tus amigos, no te vas a arrepentir de esta experiencia. El siguiente lunes, para los que ya terminaron los 10 temporadas, que son 100 clases, vamos a iniciar un curso para practicar hablando en inglés. Si tú quieres, sientes que ya hablas muy bien inglés, puedes venir a este curso, nosotros te invitamos. Y finalmente, la tercera semana de agosto, iniciamos cursos presenciales en Guadalajara. ¿Vives en Guadalajara? Vente a estudiar con nosotros aquí, a esta oficina. Son máximo de 6 a 8 personas por clase. Imagínate, vas a poder hablar. Aunque tengas miedo, yo te lo voy a quitar. Así que nosotros nos despedimos de ti, te mandamos un abrazo. Beso, bendiciones y recuerda que nosotros somos Familia H Tours, tu familia que viaja por el mundo y nos vemos.